La interpelació al conseller de Sanitat sobre la política general de la conselleria en els departaments de salut de Torrevella, Elx, Crevillent, Dénia, Alzira i Manises, que formula la diputada Marina Albiol del grup parlamentari Esquerra Unida. Bona vesprada, conseller. A l'any 97, el Congrés dels Diputats va aprovar la llei 1597 de noves formes de gestió en sanitat que permetia la privatització de la sanitat. Ho va fer amb els vots a favor del Partit Popular, del Partit Socialista, de Convergència i Unió, de Coalició Canària i del PNB. Amb el vot en contra, evidentment, d'Izquierda Unida. Aquesta modificació de la Llei General de Sanitat és la que va permetre l'entrada d'empreses privades amb ànim de lucre en el Sistema Nacional de Salut i també en l'Agència Valenciana de Salut, arribant a la situació actual on s'està convertint la sanitat pública en un suculent negoci sense risc algun per als inversors privats. Des que va ser inaugurat l'Hospital d'Alzira l'any 99, el sistema d'aquest tipus de concessió ha proliferat al Departament de Salut de Dénia, de Manises, de Torrevella i dels Crevillent. Un sistema sanitari en el qual unes empreses financeres i de construcció, alienes moltes voltes al sistema sanitari, invertixen en la nostra salut per atraure beneficis d'explotació. I això, conseller, evidentment té unes repercussions negatives per als usuaris. Vostè sap també que hi ha diferents estudis internacionals que diuen que els hospitals privats, amb ànim de lucre, ofereixen una qualitat assistencial als malalts molt per sota d'aquells que són directament gestionats per la xarxa pública, perquè són no lucratius. L'explicació del per què és molt senzilla. Perquè quan una empresa gestiona un hospital, o el que siga, no és per fer un favor als valencians i valencianes, és per a obtenir un benefici econòmic, evidentment. És per a guanyar uns diners per als seus caps d'aquestes empreses i per als seus accionistes. Clar, en un sistema públic, els metges donen l'assistència sanitària que consideren més adequada per a la salut del pacient i no estan avaluant constantment si una prova o un tractament és car o no és car, o és rendible o no és rendible, o si li donarà beneficis a l'empresa o no li donarà. Perquè en un sistema públic aquests criteris no estan per damunt dels criteris d'atendre bé el pacient. Per tant, en els centres hospitalaris de gestió pública, tota la pràctica mèdica té com a objectiu curar la malaltia i millorar l'estat de salut. I això és l'objectiu. Clar, però quan darrere d'un hospital el que n'hi ha és una empresa privada, això ja no és l'únic objectiu. No dic que no estiga, que evidentment també està, però ja no és l'únic. Ja no és l'únic, perquè també està l'objectiu de guanyar diners, perquè són una empresa i han de guanyar diners. I com ho fan? Com ho fan això de guanyar diners? Ho fan de moltes maneres. Per una part estalvien en personal, estalvien en sous, per exemple, diuen una sola infermera, un sol infermer o un auxiliar, on han d'haver dos o tres. Poden també guanyar diners estalviant en material, utilitzant material més econòmic, encara que no siga el més bo, però és més econòmic. Una altra forma més de fer caixa, doncs amb els incentius al personal per a que realitzin menys proves o menys ingressos hospitalaris. Per exemple, un metge responsable d'un ingrés en urgències si cobrarà més si no hospitalitza el pacient que si l'hospitalitza, perquè té un incentiu per no hospitalitzar. Afortunadament, hi ha una gran majoria de professionals que tenen molta més ètica i molta més dignitat que aquells que plantegen aquestes mesures, evidentment. Mesures que, com dic, són propis de l'empresa privada, però que sembla que ara també s'hauran d'aplicar en la pública, no, conseller? Sembla que ara també aquestes pràctiques les tindrem en la gestió pública. Però anem a enumerar més maneres, més formes que tenen aquestes empreses de fer caixa i de tindre més beneficis. Per exemple, aquests hospitals, a més del fixe que ja cobren pels pacients del seu departament, si atenen a un pacient de fora del departament, cobren un extra. I per què van atendre aquests hospitals a pacients de fora del seu departament?
pues en això col·labora la Conselleria. Per exemple, permetent que determinats tractaments o determinades proves no se facin en els hospitals públics i els hospitals públics de gestió pública deriven als hospitals de gestió privada. Un exemple, Xàtiva i Ontinyent no tenen per a fer la radioteràpia. A on van els pacients a fer la radioteràpia? Pues a la Ribera. I clar, la Ribera cobra per a aquests pacients que atén de Xàtiva o d'Ontinyent. Un altre exemple, durant molt de temps, trobar un anestesista per a posar una epidural en Alcoi, Xàtiva, Ontinyent o Gandia era missió impossible. I clar, on se n'anaven les dones a parir? A la Ribera. I què és? Pues que després la Ribera, evidentment, cobrava la Conselleria per aquests parts que tenia de fora del seu departament. O, per exemple, la ciutat d'Elx, on hi ha un hospital de gestió pública i un hospital de gestió privada. El públic és el general, el de gestió privada, el Vinalopó. Pues, doncs, la Conselleria permet que, per exemple, quan crides a una ambulància o una SAMU per una urgència, habitualment porten al de gestió privada i ja se queden en el de gestió privada i després aquest hospital ja cobra a la Conselleria el que té que cobrar. Bé, pues amb aquest xollet de les derivacions, la Ribera ha facturat al Consell en una dècada quasi 214 milions d'euros, com dic, per atendre a pacients de fora del departament. I l'Hospital de Torrevieja, pues per la mateixa qüestió, en 5 anys, un muntant de més de 60 milions d'euros. Com dic, això és al marge de lo que ja cobren de fixe. És a més, no? Però hi dic jo, i les derivacions no podrien ser al revés? Per exemple, és molt freqüent, no?, que en hospitals de gestió pública, per a determinades intervencions més complicades, pues, se deriven a altres hospitals de gestió pública. Doncs pues, mire, és que aquests tipus de derivacions, aquests les eviten. Ells rebre pacients d'altres departaments, sí. Ara, dur altres pacients fora, doncs pues, quants menys deriven, millor, perquè han de pagar. Per exemple, ahí tenim l'exemple del Vinalopó. Pues, en moltíssimes ocasions, l'Hospital del Vinalopó, en comptes de derivar al General d'Elx, el que fa és derivar a l'Hospital de Torrevella o fins i tot a hospitals de gestió privada, o sigui, hospitals de titularitat privada. Per què? Perquè ells entre les empreses ja se ho apanyen. Per exemple, la unitat de psiquiatria del General s'ha donat casos que hi ha hagut ocasions que estava al 70% d'ocupació. Pues el Vinalopó no derivava al General, derivava a Torrevella. Per exemple, la unitat d'ictus del General, tots sabem, del General d'Elx estic parlant, que és una unitat boníssima. Pues des del Vinalopó no se deriva al General, se deriva a l'IMED, que és de titularitat privada. I el mateix passa en Dénia. En Dénia s'han reduït a la mínima expressió les derivacions de l'Hospital de Dénia, de gestió privada, cap a l'Hospital Sociosanitari de la Pedrera, de gestió pública. I ahir he posat alguns exemples, però podríem posar molts més. Més formes de guanyar diners? Pues, també sembla que és habitual anar augmentant el número de targetes CIPS en aquests departaments que cobren un cànon, una quota anual per cada targeta. Perquè quantes més CIPS, pues més van a cobrar. I ahir ja s'han produït qüestions que caldria esclarir, no? Com sembla que en la Marina pues, se mantenien targetes de persones que havien faltat o de persones que ja estaven en un altre departament de salut. Com dic, qüestions que n'hi haurà que aclarir. També sembla, per exemple, que en determinats hospitals de gestió privada als pacients de la zona es fan quan menys proves, millor, perquè com els metges cobren un incentiu, fan menys proves. Però els que són d'altres departaments de salut, els fan totes les que poden i si poden captar-los, millor que millor. I en el tema de personal, bueno, en el tema de personal, per exemple, se calcula que en l'Hospital d'Alzira falten almenys 250 treballadors per estar en la ràtio dels demés. O en Dénia. En Dénia, des del 2009, el personal no ha augmentat. Més bé s'ha reduït. El Servei de Cirurgia General comptava amb 12 facultatius, ara ne té 9. El Servei de Pediatria tenia 10 facultatius, ara només té 6. Ara, no tots els serveis han disminuït, perquè, per exemple, l'equip directiu ha passat de 4 a 9.
El Consell d'Administració, que evidentment en el públic no n'hi ha, ara té 12 persones. El nombre de CAPs no sanitaris ha passat de 4 a 14. És a dir, tot allò relacionat amb la sanitat, amb l'extensió directa, ha disminuït, però tot allò relacionat amb la gestió econòmica ha augmentat. I això és un clar exemple de com es posa l'atenció econòmica per damunt de l'atenció sanitària. I acabo ja, senyor conseller. La nostra pregunta, i suposo que la de molta gent durant molt de temps, ha sigut si allí n'hi ha una persona encarregada, una figura, com és la figura del comissionat, en nom de la conselleria, per a vetllar per l'interès general i per a vetllar per a que l'empresa complisca amb el contracte i no se facin aquestes males pràctiques, com és possible que no s'hagi impedit tot això que jo he comentat? Com és possible que no s'hagi impedit? Bueno, pues jo crec que la resposta la tenim quan veiem com un comissionat passa de ser comissionat a ser director gerent de l'empresa que se suposa que tenia que controlar. Gràcies. Imaginem que com a agraïment pels serveis prestats. Moltes gràcies, senyora Albiol. Señor presidente, señoras y señores diputados, señora Albiol, voy a intentar contestar a las manifestaciones realizadas por usted. La política general en materia asistencial que la Consejería de Sanidad debe aplicar en los departamentos, cuya gestión se realiza a través de una concesión administrativa, es la misma que rige al resto de departamentos de gestión directa de la Agencia Valenciana de Salud. El eje de nuestra política asistencial es siempre el paciente y tres palabras que giran a su alrededor: satisfacción, salud y sostenibilidad. Las tres se enmarcan plenamente en los rasgos que conforman la visión de la Consejería de Sanidad, especialmente en garantizar la equidad en el acceso a una asistencia segura y de calidad y la necesidad de ser eficiente en la gestión de los recursos. Desde el punto de vista de la gestión de cualquier departamento de salud, la Consejería de Sanidad tiene el deber de garantizar la equidad, la calidad y la eficacia del sistema sanitario. Para lograrlo, debemos poner al alcance de los profesionales todas aquellas herramientas que permitan contribuir eficazmente a la mejora de la calidad de los cuidados. Por ello, la Consejería de Sanidad desarrolla estrategias para adecuar la organización de la asistencia sanitaria, entre las que podemos destacar: prestar una atención sanitaria que responda a las expectativas de la población, mejorar los resultados sanitarios, realizando las mejores prácticas en la promoción de la salud, la prevención del tratamiento y rehabilitación de los principales problemas, y garantizar la sostenibilidad económica del sistema fomentando las intervenciones más eficientes que tengan una demostrada capacidad para mejorar la salud de los valencianos. Para conseguir los objetivos marcados en todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, desde la Consejería de Sanidad hemos optado por diferentes formas de gestión. La gestión indirecta a través de una concesión administrativa es una de las opciones que estamos trabajando. Esta colaboración, como usted ya sabe, público-privada, nos ha permitido desde 1999 mejorar la red sanitaria en determinadas zonas dotándolas de nuevos hospitales y centros de salud. Este sistema, que engloba el 15%, repito, el 15% de la asistencia sanitaria valenciana, se va a continuar aplicando en los 5 departamentos y se seguirá combinando con la directamente pública, que obviamente responde al 85% de la sanidad de nuestra comunidad. Nuestro reto es seguir siendo eficientes en todos y cada uno de los departamentos sanitarios, sea cual sea su gestión. Señoría, los ciudadanos que residen en los municipios donde está implantada la gestión indirecta reciben la misma atención sanitaria que el resto. Eso nadie lo pone en duda. Además, debo reiterar una vez más que en estos casos la Administración Sanitaria mantiene la titularidad y la financiación del servicio, mientras que al concesionario se le encomienda, siempre bajo las directrices de la Consejería, la organización y la explotación del servicio. Queda así claramente delimitada el área de responsabilidad de cada uno y, sobre todo, las obligaciones a las que debe someterse el concesionario. No se está, por tanto, privatizando el servicio, por mucho que ustedes lo repitan, sino lo que se está privatizando es la gestión, pues no se está dejando en manos privadas la responsabilidad directa del mismo. Es la Administración Sanitaria la que mantiene la capacidad de dirección, control e inspección del servicio externalizado,
y, en consecuencia, la responsabilidad de velar porque los principios generales que definen a nuestro sistema nacional de salud queden preservados. Esta supervisión queda singularizada en la figura del comisionado de la Agencia Valenciana de Salud, con funciones de control y supervisión de la sociedad concesionaria. Incluso, últimamente, hemos realizado algún cambio con el objetivo de mejorar los mecanismos de control, y para ello se ha modificado la adscripción de los comisionados, que han pasado a depender directamente del secretario autonómico de Sanidad. De esta forma, se mejoran también los mecanismos de coordinación entre la Consejería y las concesiones para evaluar la consecución de los objetivos de la Agencia Valenciana de Salud en esos departamentos y para asegurar una asistencia lo más equitativa, eficaz y sostenible posible. Señoría, en los contratos firmados con las respectivas UTEs que gestionan los 5 departamentos, la Consejería de Sanidad cede durante un periodo de 15 años, prorrogable durante 5 más, la gestión integral de la asistencia sanitaria a la población asignada, es decir, la asistencia especializada, tanto la hospitalaria como la ambulatoria, como la de atención primaria. No obstante, los concesionarios no asumen la prestación de la farmacia ambulatoria, la oxigenoterapia ambulatoria, el coste de las prótesis y el transporte sanitario. Por otro lado, el concesionario se compromete a ejecutar un plan de inversiones de infraestructuras durante el periodo de vigencia del contrato. El coste derivado de la aplicación de este plan es asumido íntegramente por la empresa adjudicataria del servicio, mientras que la Consejería de Sanidad controla la ejecución de las obras comprometidas. En el marco de este plan, los concesionarios han construido, con cargo a su presupuesto y respetando las especificaciones contenidas en los anteproyectos de explotación y en el pliego de condiciones técnicas, los nuevos hospitales de los departamentos, incluyendo su equipamiento. Además, asumen el mantenimiento de las infraestructuras sanitarias que forman parte del patrimonio de la Generalitat. Creo importante destacar que este plan puede ser modificado por la Administración Sanitaria en cualquier momento, siempre que existan requerimientos de carácter técnico o económico. Finalizado el plazo del contrato, la propiedad del hospital y todo su equipamiento, así como a todas aquellas obras construidas por el concesionario, pasarán a ser propiedad de la Administración. Por lo que respecta al precio del contrato y a las cantidades que la Consejería abona a las empresas concesionarias, la cláusula cuarta del pliego de condiciones administrativas particulares concreta los conceptos económicos englobados en el objeto del mismo. Como ya dije hace unos días en la Comisión de Sanidad, la Generalitat no asumirá ninguna cantidad que no estipule el contrato, ya que estos reflejan de forma detallada todas las condiciones económicas. Dicho precio, como usted sabe, se determina en función de diversas variables, entre las que destaca la cápita, resultado de multiplicar la prima por persona por el número de ciudadanos que integran la población protegida del departamento y la facturación intercentros. Este dato, la facturación intercentro, este último dato se obtiene de la siguiente forma. Por un lado, la concesión factura la atención que ofrece a pacientes de otros departamentos sanitarios y, por otro, abona a la Consejería la atención que los pacientes que tiene asignados reciben en departamentos de gestión directa. La diferencia entre ambas cifras es lo que se conoce como facturación intercentros. Es así, señor Albiol, y yo creo que usted está haciendo un uso malintencionado de las cifras que acaba de dar. Ha olvidado que la Consejería compensa ese gasto que usted comenta por la atención que los ciudadanos de esas concesiones reciben en departamentos de gestión directa. Esa es la realidad que a ustedes no les gusta porque les desmonta su argumentación, pero que figura en los contratos como consecuencia de la responsabilidad con la que fueron redactados por parte de la Administración. En dicha facturación se aplican los precios que establece la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Generalitat. Precios que en la facturación que presenta el concesionario es corregida a través de un coeficiente de transferencia de servicios. Es decir, para que lo entiendan, la actividad que la Administración factura al concesionario tiene un coeficiente del 100%, mientras que la actividad que es facturada por el concesionario a la Administración tiene un coeficiente corrector del 0,85% o inferior. En este mismo sentido, señor Albiol, también quisiera recordarle que existe una cláusula limitativa cuyo propósito es asegurar una explotación equilibrada de la concesión
y el máximo control de la Administración. Dicha cláusula fija la tasa interna de rentabilidad en un 7,5% sobre la inversión realizada. Por tanto, el ahorro que por encima de esa tasa de rentabilidad se pueda dar se convertiría en nuevas inversiones, ya sea en infraestructuras o en ampliación de cartera de servicios, entre otras opciones, siempre bajo las directrices que marque la Consejería de Sanidad. Señoría, el modelo concesional ayuda a la Administración sanitaria a mantener los compromisos que ha adquirido con la ciudadanía en materia asistencial y de inversiones, ya que las diferentes situaciones nos obligan a diversas formas de respuesta y esta es una de ellas. Lo que debe quedar muy claro es que la opción de gestión a un departamento sanitario a través de una concesión en modo alguno supone una merma en la calidad del servicio, como así lo atestiguan las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos de estos departamentos. Esas encuestas reflejan que, más allá de las controversias ideológicas que desde algunos sectores de la política se puedan plantear, al usuario de la sanidad pública lo que le preocupa es la calidad del servicio. Y esa calidad, señoría, la encuentran en todos nuestros departamentos, gestión pública o gestión indirecta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Señor conseller, la veritat és que si les interpel·lacions aquestes tenen alguna virtut, és que se suposa que jo vinc així, l'interpel·le sobre una sèrie de qüestions i que vostè s'ha preparat suficientment el tema o el controla suficient com per a donar resposta a les qüestions que jo li plantege. Però és que vostè no ha contestat absolutament res del que jo li he plantejat. Vostè venia en un discurs preparat, l'ha soltat, però no ha donat resposta al que jo li he plantejat. Jo li he plantejat que n'hi ha determinats hospitals de gestió privada que estan assumint a pacients d'hospitals de departaments de gestió pública perquè aquests departaments de gestió pública tenen menys prestacions o tenen menys capacitat de fer determinades proves o determinats tractaments. I que això ho fa o permet la conselleria i que amb això els hospitals de gestió privada guanyen diners. Vostè no m'ha contestat. Li he parlat de com augmenten el número de CIPs i com fan aquestes campanyes per a recaptar pacients o per augmentar el número d'usuaris les empreses de gestió privada. Li he parlat de la falta de personal, però vostè no m'ha contestat absolutament a res del que jo li he preguntat. Per cert, seria molt més fàcil que ens donara el contracte, els contractes que hem demanat, que se passara 5 dels 10 minuts de la interpel·lació explicant-nos els contractes. No volem que ens expliqui els contractes, volem que ens doni aquests contractes, perquè ja ens ho ha fet un parell de vegades. Ens explica el que diuen, però nosaltres no volem saber el que diuen, volem tindre aquests contractes que vostè no ens està proporcionant. Algunes qüestions que ha dit vostè, de lo poc que ha dit, és que els usuaris dels departaments de salut de gestió privatitzada tenen la mateixa qualitat, que és d'atenció no privatitzada. Doncs jo li he donat uns quants exemples de com no és així. De com, per exemple, en el Departament de Salut de la Ribera tenen prioritat els pacients que venen de fora d'aquest departament perquè, com cobren un extra a la conselleria, tenen prioritat pel sobre des d'aquest Departament de Salut. Per tant, no tenen la mateixa qualitat i la mateixa qualitat assistencial. O, per exemple, en el Departament de Salut de Dénia s'han tancat per la nit els punts d'atenció continuada d'Ondara, de Gata, de Pedreguer o del Verger. S'ha llevat una unitat de psicologia infantil. No han fet el segon centre de salut de Dénia, quan això estava, se suposa, en el contracte. No tenen la mateixa qualitat assistencial. I no tenen la mateixa qualitat assistencial perquè n'hi ha una empresa que ha d'obtindre els beneficis econòmics, cosa que no passa en altres departaments de salut que gestiona directament la conselleria. Vostè ha dit que és que, a més, els pacients estan molt contents, o estan almenys igual de contents. És que no és així. És que, per exemple, Marina Salut va tindre el primer any més del doble de reclamacions d'usuaris que en un hospital com la FE, que és 5 vegades més gran. El primer any, el doble de reclamacions que en la FE, en Dénia. Per tant, em sembla a mi que tan i tan i tan contents no estaran els pacients que van a l'hospital de Dénia. I en Dénia passen coses, o en el departament de Dénia passen coses com la que va passar en Calp, on va arribar una família amb un xiquet, amb un bebè, amb 41 graus de febre, però per atendre el primer tenien que passar la targeta de crèdit.
Y si no pasa en la tarjeta de crédito, no atenien al bebé en urgencias. Y eso ha pasado ahora en CALP. Señor conseller, ¿haguera pasado eso en un departamento de gestión pública? ¿Li hagueren fet anar a traure diners al caixer a la familia para pagar y después atendre al bebé? ¿Això haguera pasado en la FE o en Castelló? ¿Haguera pasado això? Yo sé que no, señor conseller. Yo sé que de momento y esas cosas no. Una otra cuestión que siempre nos venen es que la gestión privada es fins a un 20 o un 30%, depende de quién nos conte la historia, más económica que la gestión pública. ¿Ve? Pero ya lo ha dicho el conseller, también. Resulta que no entra ni las prestaciones ambulatorias de farmacia, ni la oxigenoterapia, ni las prótesis, ni el transporte sanitario. Claro, aixina también se fa más barat, exacte. Si todo eso se queda fuera, pero sí que n'hi ha una cosa que me agradaría que comentara, y es que se está retallando absolutamente en todo en la pública, en todo. Se está retallando, se están retallando en emergencias sanitarias, ¿no? Se ha retallado el número de horas de las ambulancias, se está retallando en personal, se está retallando en todo. Pero en guany, las empresas que gestionen hospitales públicos, las empresas que gestionen hospitales que se han privatizado, en guany van a guanyar, van a tindre uns ingressos de 10,5 milions d'euros més. Perquè el cànon per càpita, el que paguen per cada persona anualment, pujarà de 639 a 660 euros anuals per persona. Per tant, com se pot entendre que s'estiga retallant en tot, en sanitat, en educació, en benestar social? Però això sí, per a les empreses que gestionen la sanitat, que s'ha privatitzat al País Valencià, ICES en guany s'espuja el cànon. Se escucha lo que van a cobrar per cada persona atesa. Que finalice, señoría. Exacte. I acabe ja, conseller, les xifres de que l'Hospital de la Ribera ha facturat 214 milions per atendre a persones d'altres departaments, no me les invente. Són xifres que m'ha donat vostè, senyor conseller, vostè. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Albiol. Señor Albiol, la verdad es que no sé por dónde empezar, tantas cosas que usted ha dicho. Todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, para la Generalitat Valenciana, para la Consejería de Sanidad, tienen los mismos derechos, exactamente los mismos derechos, sea cual sea, repito, el sistema de gestión que se utilice para llevar a cabo la prestación sanitaria. Usted ha hablado de las reclamaciones que tenemos en los departamentos de gestión indirecta versus las reclamaciones que tenemos en los departamentos de gestión directa. No puede haber mucha diferencia. En la pregunta que me han formulado esta tarde desde el Grupo Popular, he dicho que hay 2,7 reclamaciones cada 10.000 habitantes. Por lo tanto, por mucho desequilibrio que haya, no creo que dé para las diferencias en la calidad. La calidad es excepcional en nuestro sistema sanitario, sea gestionado de forma directa o sea gestionado de forma indirecta. Hay una cosa que sí que quiero contestarle, y es un tema puntual que yo creo no se debe nunca contestar desde esta tribuna, pero en fin, ya que lo ha sacado usted, lo voy a aclarar. Es cierto que se ha facturado por error desde un centro de salud de Calpe una prestación sanitaria. Desde la Consejería de Sanidad se ha llamado esta mañana a la familia, se les ha pedido excusas y se les ha devuelto, se les ha hecho venir para devolverles lo que se les ha facturado incorrectamente. Para que vea usted lo que le preocupa a la Consejería de Sanidad, los habitantes de la Comunidad Valenciana, sea cual sea el sistema de gestión que se esté aplicando. Bien, para que sepa usted cuál es nuestro objetivo, el paciente y la persona. Usted sigue hablando de privatización y ustedes dicen que yo vine aquí a privatizar la sanidad valenciana. No se ha privatizado absolutamente nada en los meses que llevo de conseller y seguimos teniendo un 85% de sanidad de gestión directa en la Comunidad Valenciana. Tienen que tener ustedes las cosas y decir la verdad.
Usted habla que no sabe cómo se calcula el número SIP. Usted tiene los contratos, usted tiene los pliegos, están colgados en el perfil del contratista. Usted los pidió en una pregunta parlamentaria que se le dieron. Usted tiene la información, usted tiene la información. Y de ahí puede usted saber que el SIP poblacional de septiembre del año anterior al que empieza el nuevo año es la población que se utiliza como referencia para calcular la cápita del ejercicio posterior, con lo cual lo tiene claro, no sé para qué lo pregunta. No sé para qué lo pregunta. Y además usted, y ahora me lo ha dejado meridianamente claro, malintenciona incluso las preguntas escritas que formula. Sí que es cierto que yo le he respondido diciendo que hay 214 millones facturados de la concesión de Alcira a la Administración valenciana en 10 años. Pero lo que usted no, porque es usted lo que me pregunta, pero lo que usted no me ha preguntado es cuánto le ha facturado la Administración valenciana a la concesión de Alcira y a otras muchas concesiones. Y ese concepto que le he explicado antes, que a usted le aburre que se le explique, pero es que usted no lo entiende, y se lo he explicado ya muchas veces, se llama facturación intercentro, sale de netear lo que factura de un lado a otro y del otro lado a uno. Y en muchos casos sale negativo a favor de la Administración. Con lo cual, formule usted, que creo que lo ha formulado y le contestaré muy gustosamente, creo que antes del 24 de mayo, formule usted las preguntas de forma correcta, obtendrá la información de forma correcta y, por tanto, podrá hacer una oposición constructiva y no demagógica, que no sirve absolutamente para nada. Bien. Antes de terminar, quiero decirle que lo único que le preocupa a esta consejería es el paciente y el valenciano, independientemente de cuál sea el método de gestión que aplique a los departamentos de salud. Y eso es lo que de verdad va a seguir haciendo esta consejería, trabajar por y para el valenciano, que es lo único que nos mueve todos los días cuando nos levantamos y nos ponemos a trabajar. Buenas tardes. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor conseller. Suspèn la sessió, senyories, que continuarà demà dijous a les 10 del matí.